La agricultura cambia el mundo. Alrededor de 14.000 años atrás, la edad de hielo por fin comienza a terminar. Cuando el mundo comienza a calentar, muchas cosas comienzan a cambiar. Las tierras alrededor del mundo se vuelven más fértiles. Los desiertos, se vuelven más pequeños. Ciertos lugares se desconectan. Y cuando las precipitaciones de agua y las temperaturas suben, muchos lugares se convierten en perfectos lugares para sostener mucha vida, muchos organismos de vida. Estos lugares son perfectos para los inicios de los asentamientos humanos, las primeras comunidades sedentarias. Los humanos comienzan a domesticar plantas y a quedarse en un solo lugar. Este cambio es uno de los cambios más importantes en la historia de nosotros. Estos cambios también nos ayudan a aumentar en números. Pero volvamos a hablar de agricultura. El excedente de comida creado por la agricultura fue demasiadamente importante para ayudarle a los humanos a vivir más consistentemente. La dependencia de plantas domesticadas por medio de años de crecer plantas y de cuidar cultivos que daban mejores frutos le ayudó a los humanos a tener una mejor calidad de vida. La domesticación de los animales también fue otro de los importantes pasos que tomamos y que nos ayudaron a crear las primeras comunidades en donde existía lo que llamamos civilización, por medio de la especialización